Of Los personajes, Gañán, Pachacho. ¿Eso salía de, de un brainstorming o cada uno se inventaba el suyo? Pues y a, y veces, a veces surgía de una manera muy tonta. Uh -huh. Eran personajes que aparecían en un sketch que luego crecían, por ejemplo, en el Gañán. Hubo un sketch que escribió Raúl, que era como ese contraste entre la ciudad y el pueblo, tan sencillo y de. Ahí se acababa. Y vi potencial en el gañán, sobre todo porque lo, al interpretarlo de Ernesto dije, buah, esto, esto es graciosísimo! <laughs> que lo iba a interpretar a Raúl y, no. y lo que pasó fue que Raúl no, no, no pudo. Tenía un compromiso en Barcelona, vivía entonces aquí, trabajaba en el uh -huh. programa de Andreu. No pudo venir, entonces le dije Ernesto, hazlo tú. Y digo, tu padre nació en la osa de Montiel. Digo yo que este, pap este papel <laughs> lo habrá, sabrás <los> abordar. <laughs> y fue graciosísimo. Luego, por ejemplo... Pues Vicentín, el, el personaje de Julián mítico, surgió de una sección que era cuenta se lo que era una parodia de los tag shows, uh -huh. donde Vicentín era un hijo díscolo y, claro, vimos que era tan gracioso que dijimos a Julián, oye, este personaje lo vamos a explotar. Y así, y así, y así surgían las cosas. Y luego la, lo que eran las parodias manchegas, esa fue la primera idea que tuve, casi Ajá. parodiar a gente con acento manchego, claro. Me pareció que era un buen, una buena idea porque me facilitaba mucho el trabajo. Hombre, de, de, y así no sigo, y así qué cabrón. O así sea, una idea más rentable 20 años. Ha sido la idea más rentable que he tenido en mi vida, fíjate. Y eso que los manchegos no somos muy emprendedores ni muy brillantes en ese sentido, muy innovadores, pues fíjate. Y así sigo haciendo esas de manchegas. Lo que pasa que otra cosa que, que sí que tuve clara es que necesitaban caracterizaciones muy sofisticadas para que funcionara. Claro, porque así yo quería que la gente, al ver el personaje, el primer acercamiento fuera inmediato. Ostras, es... yo qué sé... ¿Hul Hogan o...? Hul Hogan, por ejemplo. Es Hul Hogan. Y luego ya funcionará este juego de hacerlo manchego. Que por otra parte, eh, funcionó. Sin duda funcionó sí, porque sí. sigo haciéndolas. Sí. Pero el maquillaje, la caracterización tenía que ser... Y, y hemos hecho muchísimas... Que eso también... Ostras, eh, esto no se hacía aquí, ¿eh? No se hacía. O sea, aquí la gente, los cómicos, no te, se ponían una peluca y se ponían una nariz postiza, pero no, no, tenía, no era tan sofisticado como lo hicimos nosotros. O sea, que con Nacho Díaz, con Oscar eh, Del Monte... Pues sobre todo Nacho, que Nacho me ha acompañado hasta ahora, sigue, seguimos trabajando juntos, tiene uh -huh. dos Goyas, es impresionante. Sí. Y hacíamos unas prótesis buenísimas, Hulk Hogan, látex, sí, sin parar y, sí, y mola sí, un montón. Sí. Porque a mí a, para, a mí, como cómico, me ayudaba mucho y me sigue ayudando la caracterización. Te había como un prejuicio, había un prejuicio con unos cómicos que decían que si se maquillaban mucho se, se perdía algo, como que se quedaban eh, enterrados claro. en el maquillaje. Y lo vi, yo lo vivía de otra manera. A mí me parece que siempre me ha ayudado. Cuando yo ya ya el personaje estaba, me miraba al espejo y lo veía, a mí eso me encanta porque me ayuda para hacer comedia. Me, me, es una herramienta muy muy claro. eficaz y muy potente para mí, el maquillaje. Era durillo por eso, porque algunos debería debería ser horas y horas ¿no? de, 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 prótesis pues mira, de maquillaje Pues mira, La Monachita, por ejemplo, que fueron casi seis horas, porque era un. Era, claro, para caracterizarme de chimpancé, pues. No, claro. Hubo que habrá alguien que será más fácil, pero no, pero en tu caso no. Sí, habrá alguien que lo tendrá más fácil, gente que tiene los rasgos, ¿no? Sí, es que hay gente más sí, 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 no, en mi caso me tuvieron que poner bastante, bastantes cosas y los brazos cubiertos, las manos cubiertas, claro. todo 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 era estaba en, eh, todo era látex. Fuimos al Retiro, era primavera. Empecé a hacer mis bromas físicas. ¡Ja, ja, ja, ¡Soy la monachita! ¡Ja, ja, ja, ja! Hacía cosas de ¿Teníais permiso? Los, el permisos, permiso? los permisos a veces era vale. que llegábamos allí... Sí, el permiso del, del mundo, ¿no? El de, permiso del mundo. Del retiro. El, per... el... <laughs> el cielo. <laughs> el cielo era nuestro techo. No, no teníamos... Sí, creo que al final, ya, en esa época ya pedíamos permisos. Al principio no. Y nos echaban. Y estaba haciendo la monachita en el retiro hasta que empecé a oír a la gente a lo lejos, ¿sabes? Sí. Joaquín, 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 y y, <desconocido> <multic Cocotente> Pero claro, nadie, nadie sabía que estaba mal porque como estaba maquillado de mono, pues pensaban que estaba haciendo que era el lactin, hasta que ya vieron que me que me tumbaba. <gr dysfunction> Ese que te de telele. Sí, Oye, sea, agua. Se fue, fue, Pero, sí, es, eso. fue meterte es, en el personaje. Eso eh? fue meterte en el personaje. Totalmente. La, la mona chita que lo, que era un mono, en realidad era un macho se llamaba ah, llama Jitz ¿sí? no jodas, se llamaba Jitz lo digo porque ¿Cómo? falleció y fue un mono ¿Cómo? muy longevo, o se rompiendo también. También mitos, hay sospechas ¿eh? de dopaje. No, sospecha de dopaje no. Bueno, en, en un momento en la vida de ese mono que, be que bebió whisky y fumó, y, y luego lo que, los médicos lo no se veía. Luego los médicos le aconsejaron que lo dejara. <laughs> también pintaba la pintura sí que le ah, dijeron bonito que siguiera practicándolo sí bonito. pintaba bastante bien sí. eh, expresionismo abstracto <laughs> y personismo sobre todo es que... monismo 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 abstracto, monismo abstracto. pero <laughs> pero bueno que el caso es que ¿Qué te iba a contar que era duro a era veces? duro era duro el maquillaje sí el proceso lo que pasa que siempre me... o sea soy, soy amigo de Nacho y de Oscar también entonces lo pasaba muy bien porque pegábamos la hebra mientras me maquillan, luego a veces que me duermo, pero mm, lo disfruto también. Claro. A pesar de que es duro, claro, es duro porque son muchas horas y cuando has terminado tienes que empezar a actuar. Claro, imagínate, iba a las cuatro a que me maquillara, empezábamos a las 4 de la mañana, a las 9 terminábamos el maquillaje y entonces teníamos que empezar, tenía que empezar a hacer el chorra. Y tenías solamente, entiendo que era una jornada todo. Una jornada todo bien, bien rapidito. Bien siempre, siempre hemos tenido jornadas muy apretadas. Mm. Nuestros planes de rodaje siempre han estado muy apretaditos porque. Mm. Hacemos muchos planos y, y son apretaditos, pero la gente que nos rodea es gente maravillosa, muy comprometida y la verdad es que eh, ca casi siempre nos ha salido la jugada bien.